¿Viste que de pronto se prendió el tono de la campaña, ¿no? Y el tono de la campaña es la mamá de Randazzo, la mamá de Bernie, la Santileta, ahora la Rocineta. Santileta que la arreglaron, por otra parte. La arreglaron, se quedó en Hurlingham, ¿no? Sí, pero la arreglaron, aparentemente. La arreglaron. A ver, no, es viernes, no quiero, no voy a hacer profundidad donde, mira, ahí está la Santileta. La Santileta, ya. A ver, yo tengo una, es muy fácil desde nuestra parte decir, che, qué profundidad de palangana, como me gusta decir, qué profundidad de palangana que tiene la campaña, ¿no? Qué banal, qué poquita cosa, qué falta de ideas. Ahora, esto responde, somos parte de esto, querido Paulino, y yo sé que no le escapas a la aguja, ¿eh? Yo tampoco le escapo a la aguja. Hay una infantilización de la sociedad, de la que somos parte, ¿no? Y el otro, venía repasando ese concepto porque venía escuchando, cuando la mamá, cuando un candidato adulto que se propone como líder hace un spot con la mamá, ya sé, es una creatividad genial o ingeniosa de un publicista como Agulla, ¿no? Correcto, Ramiro. Ramiro Agulla. Ahí lo ve a Bernie y dice, yo hago la mía, ¿viste? A costo cero, gratis, hago la mía. Pero ¿qué te dice la mamá tratándolo como nene a un adulto líder? ¿Qué te dice un Horacio Rodríguez Larreta y todos, Santi Illy, pero todos? Yo no sé si López Murphy tendrá TikTok y si no se lo quieren armar seguramente. ¿Qué es el TikTok? El TikTok hace 2 años no existía, o 3, no existía como red social. Mi hijo de 12 años me dijo Instagram, Facebook, Twitter, eso es cosa del pasado. Invadió el mundo de los adultos, esa red social, TikTok, se transformó en la red en el mundo. En la Argentina todavía es tenue, ¿no? 1,5 millones creo de cuentas. Pero, claro, es tenue, pero en el mundo adulto fue metiéndose, buscando, aniñándose. Estamos en un tiempo, José Luis Arzuaga es un antropólogo español formidable, al que le saqué esta frase. Estamos en una sociedad infantilizada. ¿Y en qué sentido? ¿O cómo entendemos una sociedad infantilizada? Donde reducimos a la mínima expresión la complejidad. No, saquemos las complejidades de encima. Todo lo que sea simple, fácil de entender. La simplificación, el maniqueísmo en la política, es blanco o negro. No hay grises, blanco o negro. Votame a mí, el símbolo, el eslogan. Hemos llegado a eso. No es que pase en la Argentina y nuestros políticos sean cabeza huecas. O que de pronto, no, hay un fenómeno global. Sí. ¿Y por qué? Porque en el fondo también los líderes de las sociedades de este tiempo no saben a dónde llevar a la gente. ¿Cuál es el modelo exitoso? ¿No? ¿Por dónde llevar a la gente? Porque los liberales, acá tengo un liberal sentado, un abogado constitucionalista y liberal, Diego Armesto. ¿No? Los liberales piensan el libre mercado, la competencia, el capitalismo, perfecto. Hay muestras de que por ahí puede ser el mundo ha logrado un desarrollo, ¿no? Hacer bajar los índices de la pobreza en sociedades que han logrado cierta equidad. Ahora, bueno, el resto, el populismo te dice no, el populismo es la simplificación. Pero en el caso de los liberales, cuando se hacen del poder o buscan el poder, tienen el valor para decirle a una sociedad que está cansada, sufrida, hambreada, con 50% de pobres, ¿hay que hacer un sacrificio extra? O sea, los que se oponen a este modelo populista, ¿tienen la manera de decirle a la sociedad que para enderezar este desastre, esta decadencia en la que estamos viviendo hace 50 años, 40 años, Esteban Domecq dice, la industria, ¿viste el tuit? Sí, lo vi, creo que lo tenemos incluso. Está el tuit de Esteban Domecq, chicos. Sí, Gonzalo, lo teníamos ayer, porque es una fíjate caída, lo de la industria, es para mostrar un solo detalle. Exactamente, porque era una muestra, ahí está, mirá. Este tuit, ¿no es cierto?, que lo vimos juntos y es muy oportuno para descifrar lo que le ha pasado a la Argentina.
porque creció apenas 27% en los últimos 40 años. La industria. Ayer fue el día de la industria. ¿Y cuál fue nuestra comidilla ayer? Y que si Alberto estaba en el Chaco o estaba aquí en la empresa, en la empresa donde se hizo el acto del día de la industria. Claro, poné de vuelta, porque no lo saques. Ahí tenés arriba, mirá. Chile 226% en los 40 años. Paraguay 200%, Colombia 181% y el promedio regional 113%. Argentina creció una cuarta parte de lo que creció en promedio la región. El modelo industrialista en la Argentina es un verso. La sustitución de importaciones ha sido una gran estafa. Entonces, esta es la... A ver, baja un poquito, porque esto también interpela a nuestros industriales, ¿no? Porque ahí va... ¿Por qué Esteban Domecq presentó estos datos? Porque lo arrobó contestándole a Matías Culfas, que dice lo siguiente: tener política industrial es avanzar en un proyecto común con la producción y el trabajo argentino como ejes articuladores, bla, 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 bla. Zaraza total de un ministro, de un gobierno que no piensa más que en aumentar impuestos, que se pelean por ver quién tiene la culpa de la emisión monetaria, y con un ministro de Economía al que se lo quieren llevar puesto los propios. O sea, entonces, digo, ¿cómo la campaña no va a ser lo que es si para decirle de frente, para decirnos de frente lo que hace falta para enderezar este país, hay que ser un adulto con mucha pedagogía, un líder con mucha envergadura? Y bueno, hagámosla más fácil, Paulino. La Santileta, la Rosileta, la Rocineta, el TikTok, hagamos aparecer la mamá de Randazzo. En términos generales, no estoy juzgando en general. Yo antes, vos sabés, en algún momento, yo antes pensaba que siempre uno miraba las plataformas, ¿te acordás? Las plataformas de campaña, vos tenías los programas. Tenías que leer, decías, che, mirá la plataforma. Exacto, bueno, hoy de la plataforma ya no se habla. No. Insisto, como esquema, el candidato, dijo Kicillof cuando se lanzó la campaña, es la unidad. No importa para qué, la unidad. Estando juntos retenemos el poder. Y desde la oposición, Juntos por el Cambio en particular, el principal eslabón de la oposición, resolvió que no se llama más Juntos por el Cambio que Juntos. De vuelta, ¿para qué tampoco se llama? Pero juntos, porque juntos somos más. Juntos hacemos más presión, tenemos más fuerza. En fin, no es ojalá que algún día discutamos esa situación. Claro, no es el nombre, no es el eslogan que le pongan. Son las ideas. La Argentina, lamentablemente, es un cementerio de ideas de fondo y parece una primavera de estas ideitas, ideotas, ¿no? Para una publi. Sí, es verdad. En un país donde se busca el atajo permanente, donde el mediano y largo plazo cuesta pensarlo, sí, no tenemos hábito, no tenemos costumbre, y donde ir por la banquina nos genera costos y en general tiene beneficios. Caballero, un placer como siempre. Enorme abrazo, buen programa. Este intercambio, buen fin de descanse. Bueno, gracias. Ah, esta noche, hablando, déjame vender esto, esta noche... No me digas que viene la madre. No. Pensé que iba a ser él. Lo quiero traer con la madre, pero la madre está... Viene el hombre de la semana, Florencio Randazzo, hora 21, mano a mano. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué recurrir a la mamá? ¿En el serio cree? ¿No? Y después tengo esa es la simpática y tengo la antipática después. Pero la antipática me la guardo para esta noche. Me parece absolutamente lógico. Señor, gracias, buen programa, Paulino. Por partida doble. Este, que arranca ahora y que me quedo prendido a la tele, el de las 9 de la noche con Randazzo. Gracias, Paulino.